de América llega un periodo muy floreciente para los puertos de Sevilla y Cádiz. El Jerez se encuentra de nuevo en una localización estratégica, pues el vino era un componente esencial en las provisiones de los navíos, no solo como mercancía para el comercio con las Indias, sino como alimento indispensable para la tripulación. Así, la fama del vino de Jerez pronto traspasó las fronteras europeas, atrayendo tanto a comerciantes como a los corsarios ingleses que hostigaban la flota. Fue célebre el botín de 3.000 botas obtenido del saqueo de Cádiz por parte de Francis Drake, episodio que contribuyó a poner de moda el Jerez en la corte inglesa. De la popularidad de aquellos días dan una idea las innumerables referencias al sherry en la obra de William Shakespeare. Durante los siglos XVI y XVII, la demanda del Jerez se dispara y los ingleses inician sus inversiones comerciales en el marco, como reflejan los nombres de numerosas casas productoras. Los cambios en el mercado y en la propia industria a finales del siglo XVIII propiciaron una serie de transformaciones que darían lugar a la conformación definitiva de la identidad de los vinos jerezanos. Entre ellos, y como consecuencia de la necesidad de abastecer al mercado con una calidad estable, el sistema de envejecimiento de criaderas y solera. Tras la crisis comercial de finales del XIX y la terrible plaga de la filoxera, el vino de Jerez comenzó un nuevo periodo de prosperidad. Surge, no obstante, la necesidad de protegerlo de sus múltiples imitaciones, lo que llevó a la creación en 1935 de la que fue primera denominación de origen de España, Jerez Xerez Xerez.